puede ser cuestionado. Eso también dice que no recibieron la bancada, que la comisión no recibió la información del plan de cierre, donde ayer tenemos acá la confirmación de la Junta Departamental, donde firma el secretario de la Junta, Alexis Pérez, que el secretario Matos la recibió y le repartió a cada bancada. O sea, cuando ellos hablan que no tiene credibilidad ni el intendente ni el director de decir esto, acá a lo mejor cuestionan también la credibilidad del secretario departamental de la Junta, donde dice que el proyecto fue recibido en un sobre que dice vertedero, a cielo abierto, propuesta de cierre, informe número uno, que acá es el titular del proyecto. ¿Está? O sea, yo lo que pido es que en vez de preocuparse de que vamos a traer, estamos en el tapete nacional, el martes vienen de muchas intendencias para ver este proyecto, que es una cosa que no existe en el departamento, que puede ser un cambio al tema de los residuos urbanos, ese medio mejorar el medio ambiente, aparte de la inclusión social de los recicladores que van a ser tomados por la empresa, que se preocupen en otras cosas. Y está bien que nos controlen, estamos totalmente de acuerdo, pero que cinchemos todo para adelante para tener una Florida mejor, nada más. Pero vamos a ver lo fundamental de esto, el cambio que va a tener el departamento, la proyección que puede tener este sistema y la mejora de los residuos domiciliarios en el departamento, como puede ser a futuro en el país, ¿no?